Directora de la escuela secundaria número 12, ¿qué grupo de chicos vino hoy a visitar Merlo? Eh, un grupo variado de primero a tercer año, tanto en el turno mañana como en el turno tarde. Así que nos acercamos con el profesor Adrián Figueroa este, y otro preceptor más, acompañar a los chicos y a ver cómo están trabajando acá en el partido de Merlo. Y bueno. Eh, interiorizándonos un poquito de la forma de trabajo y también planteando inquietudes acerca de este, esta posibilidad que nos comentaron aquí eh, que todo ciudadano tiene para este, denunciar y también solicitar si así lo considera necesario alguna alguna instalación de alguna cámara. ¿Cómo surgió la iniciativa de realizar esta especie de mini excursión con los chicos? Eh, no, nos llamaron este, desde el Consejo Escolar, muy amablemente, el señor Facundo Lojo, este, bueno, imagino que de la misma manera, invitando a todas las escuelas, así que bueno, muy agradecidos. Recién ahora estamos comenzando el recorrido, así que veremos lo que sigue. Profesor Arián Figueroa, ¿cómo ve el grupo de chicos en este comienzo? Eh, bien, los veo entusiasmados, ¿sí? eh, con curiosidad, lógicamente, de lo que es la aplicación de, de tecnologías, ¿sí? y bueno, es algo que no ven muy seguido ¿sí? en, en la cotidianidad. En este lugar en específico que se trata del tema de la seguridad, ¿está bueno para los chicos también que puedan eh, sacarse dudas e inquietudes acerca del tema? Sí, está buenísimo. De hecho, pudieron manejar eh, los que quisieron el Domo para ver cómo funciona eh, la tecnología y bueno, ver que ellos también son parte sí, de, de lo que es el sistema de, de seguridad por cámara.